Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero comentarles un poco sobre el Timer 3, que está incorporado en el PIC 18F4550. Quiero hablarles sobre este temporizador, ya que es un temporizador muy útil, el cual no es muy difundido o muy utilizado. Sí, este temporizador tiene la capacidad de trabajar en dos modos, en el modo 8 bits o 16 bits. ¿Sí? En este pequeño ejemplo estoy utilizando el Timer 3 como temporizador configurado con 16 bits. El programa principal va a encender y apagar un LED cada 500 milisegundos, que es el LED que tenemos al lado derecho. ¿Sí? Mientras que mediante la interrupción por desbordamiento del Timer 3 vamos a encender y apagar el primer LED cada un segundo. ¿Sí? Entonces el primer LED mediante la función principal o el bucle while va a encender el LED cada 500 milisegundos y este LED se va a encender y apagar cada un segundo, pero por desbordamiento del timer 3. ¿Sí? Entonces hablemos un poquito sobre el funcionamiento del timer 3. Para eso estoy utilizando el diagrama de bloques del datasheet del PIC 18F4550. Bueno, entonces aquí tenemos dos bloques. El primero nos muestra al timer 3 configurado en modo 8 bits y al timer 3 configurado en modo 16 bits. Sí, como apreciamos, los bloques son los mismos, simplemente que aquí se le añade un bloquecito más para diferenciar los registros TMR3 Low y TMR3 High, ¿sí? Entonces hablemos rápidamente sobre el funcionamiento del Timer 3. Listo, el Timer 3 puede tener dos fuentes de reloj, o mejor dicho, podemos seleccionar entre dos fuentes de reloj. La primera puede ser una fuente de reloj externa o una fuente de reloj interna para la segunda, ¿sí? Si es que elegimos la fuente de reloj externa, esta fuente de reloj la podemos tomar del oscilador externo del timer 1. Recordemos que el timer 1 tiene dos pines externos para conectarle un oscilador externo. Esto para aplicaciones de tiempo real, ¿no? O RTCs. Recordemos de que estos pines para el timer 1, específicamente para su oscilador externo, son los pines T13 clock in y T1 OSI. ¿Sí? Recordemos que aquí podemos conectar un oscilador externo de 32 kHz. Como ya había comentado, esto para tener trenes de pulsos más precisos y una temporización más exacta. Sí, entonces podemos aprovechar este oscilador externo y conectarlo directamente como fuente de reloj para nuestro timer 3. O en su defecto podemos utilizar el oscilador interno del timer 3. El oscilador interno va a dividir la fuente de la frecuencia del reloj principal. En este ejemplo yo voy a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Estos 8 MHz lo vamos a tener que dividir entre 4 porque la frecuencia del oscilador externo entre 4 nos va a dar la frecuencia de ciclo de instrucción, ¿sí? Entonces, esta es la fuente que yo voy a utilizar, ¿no? El oscilador interno. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de aplicaciones se utiliza el tiempo de instrucción más que un oscilador externo. Pero si ustedes gustan, podrían configurar su timer para que trabaje con una fuente de reloj externa o trabajar específicamente con el oscilador externo del timer 1. Entonces, ¿cómo vamos a elegir cuál va a ser la fuente de reloj que va a hacer funcionar a nuestro timer? Esto lo vamos a hacer mediante el bit CS del registro T3COM, ¿sí? Entonces, si este bit está puesto a 0 o establecido a 0, entonces vamos a trabajar con el reloj interno. Y si es que este bit está colocado a 1, vamos a trabajar con el oscilador externo, ¿sí? Después de esto, nuestro tren de pulsos va a pasar por un bloque de preescalamiento o un divisor de frecuencia. Esto para incrementar el tiempo de conteo, ¿sí? El timer 3 cuenta con 4 preescalers, ¿sí? Que pueden ser 1, 2, 4 y 8. Como ya había comentado, esto para aumentar el conteo en nuestra temporización. Sí, entonces nosotros vamos a poder elegir estos pre-scaler mediante dos bits. Estos bits van a ser los bits T3 clock pre-scaler 1 a T3 clock pre-scaler 0. ¿Sí? Entonces estos dos bits nos van a permitir trabajar con cualquiera
de una de estas cuatro opciones para el preescalamiento. Ahora, si es que nosotros no queremos ponerle este bloque de divisor de frecuencia, tendremos que elegir el prescaler igual a 1, ¿sí? Ya nuestro bloque a la salida de aquí va a tener un tren de pulsos preescalado, ¿sí? Listo. Entonces, inmediatamente después, este tren de pulsos puede pasar por una etapa de sincronismo. Ah, ya, otra cosa que me había olvidado comentarles es que cuando elegimos el reloj externo como fuente de reloj del timer 3, se le considera que el timer 3 está trabajando en modo contador. Y mientras que si elegimos el reloj interno, entonces se considera que el timer 3 está trabajando en modo temporizador. Si es que vamos a trabajar en modo contador, ¿sí? O sea, con un reloj externo, vamos a tener que utilizar o no utilizar el bloque de sincronismo. Esto para sincronizar los flancos ascendentes, ¿sí? De la señal de reloj externa con los flancos ascendentes de nuestro reloj principal, ¿sí? Entonces, si es que nosotros queremos que haya este sincronismo entre estos flancos de estas dos señales de reloj, vamos a tener que activar el bloque de sincronismo. Pero si queremos que estos trenes de pulso sean independientes, no es necesario utilizar el bloque. Entonces, vamos a elegir el sincronismo o el no sincronismo mediante el bit T3 Synchronous, ¿sí? Si es que es 0 este bit, entonces vamos a entrar en el modo sincrónico. Y si es que lo establecemos a 1, vamos a salir del modo sincrónico. Listo, después nuestro tren de pulsos va a entrar a una compuerta AND. Esta compuerta AND es el filtro para poder habilitar o deshabilitar el timer 3 o la temporización o contador por timer 3. Si esta habilitación o deshabilitación se va a lograr estableciendo el bit TMR3 ON en 1. ¿Sí? Si es que TMR3 ON está en 0, entonces el timer 3 estará deshabilitado, mientras que si está en 1 ya va a estar en pleno funcionamiento. Este bloque, como les había comentado, es de 16 bits y es el mismo que tenemos aquí para 8 bits, con la diferencia de que aquí tenemos dos registros, ¿sí? Entonces, después de haber logrado conseguir el tren de pulsos o conteo necesario, este valor se tiene que guardar en un par de registros, ya que estamos en 16 bits. Cada registro es de 8 bits, ¿sí? Estos registros es el TMR3 Low y un buffer adicional. Este buffer adicional va a guardar el byte alto de nuestro contador, ¿sí? Mientras que el byte bajo se va a guardar en el registro TMR3 Low. Aquí es importante saber de que nosotros podemos leer y escribir directamente en el registro TMR3 Low, mas no en el registro que va a almacenar los bits más significativos o el byte alto. Si es que nosotros queremos leer o escribir en el byte alto del registro TMR3, lo vamos a tener que hacer mediante el registro TMR3 High. Este registro TMR3 High va a poder ser escrito o leído, ¿sí? Entonces, los valores que carguemos en este registro van a guardarse posteriormente dentro de este buffer. Y de esa manera estamos consiguiendo de que nuestro contador o temporizador de timer 3 sea de 16 bits. Listo. Dicho eso, en el modo de 16 bits, nuestro timer 3 va a llegar a un tiempo de conteo o a un conteo de pulsos de 65.535 pulsos, ¿sí? Este valor se va a reiniciar cuando lleguemos al valor máximo, que es 35.535 pulsos, ¿sí? Cuando lleguemos a este valor máximo se va a producir un desbordamiento. Este desbordamiento a su vez va a habilitar o poner a uno una bandera. Esta bandera es la TMR3 IF, ¿sí? Entonces, en ese momento vamos a saber que el timer 3 se ha desbordado o ha llegado a su límite. Recordemos que cuando lleguemos a ese desbordamiento, nosotros, mediante software, tenemos que reiniciar el timer. Esto colocando el registro TMR3 a 0 y deshabilitando, mediante software también, la bandera de desbordamiento del timer 3. Hay otra forma de conseguir el reinicio o el reset del registro timer 3. Esto mediante el módulo CCP, específicamente en el modo comparador.
¿Sí? Entonces, el modo comparador puede producir un disparo de evento especial. Este disparo de evento especial puede reiniciar directamente el contador del timer 3. Eso quiere decir de que va a limpiar los registros TMR3, tanto el byte bajo y el byte alto, ¿sí? Eso sería todo en cuanto al funcionamiento del bloque del timer 3. Espero que me hayan entendido. Entonces, ahora vamos a explicar este pequeño código que este pequeño ejemplo que tengo aquí en Proteus, ¿sí? Les había comentado al inicio del video de que vamos a encender y apagar estos dos LEDs. Uno utilizando las interrupciones por desbordamiento del timer 3 y el otro simplemente utilizando la función delay, ¿sí? Entonces, el pin RD0 va a estar conectado a este LED y este LED es el que va a temporizar su encendido y apagado cada 1 segundo. Esto lo vamos a lograr mediante la utilización del timer 3. Mientras que el LED que tenemos a la derecha va a estar conectado al pin RD1 y este va a conmutar cada 500 milisegundos, pero mediante la instrucción delay, ¿sí? Ahora vamos a MPLABX y les voy a mostrar la programación. Aquí está la programación, ¿sí? He creado una pequeña función para el uso del timer 3. Ustedes la pueden utilizar, ¿sí? Para que no estén configurando siempre el timer 3, simplemente hacen uso de esta función que les va a permitir trabajar de manera cómoda con el timer 3. Bueno, entonces empezamos a explicar el código, ¿sí? Primero les voy a explicar la función de habilitación del timer 3. Ya, esta función va a permitir inicializar el timer 3, ¿sí? Pero yo tengo que ingresarle parámetros. El primer parámetro tiene que ser el modo. Entonces, habíamos dicho que el timer 3 puede trabajar en dos modos, en el modo contador o temporizador. Entonces, nosotros tenemos que elegir aquí el modo colocando una T si es que va a estar en modo temporizador o una C si es que va a trabajar en modo contador. Luego también vamos a configurar los bits. Si es que vamos a hacer que el timer 3 trabaje a 8 bits, pondremos un 8 y si queremos que trabaje a 16 bits, pondremos un 16. También tenemos que indicarle el prescaler. Habíamos dicho de que el timer 3 cuenta con 4 prescaler, ¿no? De 1, de 2, de 4 y de 8. ¿Sí? También lo colocamos aquí como parámetro. Y por último, el valor inicial del registro TMR3, tanto para el registro TMR3 low como para el registro TMR3 high. Por eso, este valor o esta variable tiene que ser de 16 bits. Listo, recordemos también que necesitamos una fórmula para poder hallar la temporización requerida. Entonces, este tiempo requerido va a ser igual a 4 sobre la frecuencia del oscilador multiplicado por el prescaler del timer 3 y esto a su vez multiplicado por el valor máximo a 16 bits que es 35.536, perdón, 65.536 menos el valor del registro timer 3. ¿Sí? Listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar el timer 3, ¿sí? ¿Por qué lo deshabilito? Pues para que no inicie un conteo en ese momento, por eso inicialmente está detenido o apagado, ¿sí? Luego tenemos que elegir, como les había comentado, si es que va a trabajar el timer 3 en modo 8 bits o 16 bits, ¿no? Eso lo hacemos mediante el registro T3COM, específicamente en el bit RD16. Si el bit RD16 es igual a 0, estamos trabajando en el modo 8 bits. Y si es que RD16 es igual a 1, estaremos trabajando en el modo 16 bits. Luego el prescaler. El prescaler también se va a elegir dentro del registro T3COM mediante los bits T3 clock prescaler, ¿sí? La combinación 00 me va a permitir trabajar con un prescaler de 1, la combinación 01 con un prescaler de 2, la combinación 10 con un prescaler de 4 y la combinación 11 con un prescaler de 8, ¿sí? Luego vamos a trabajar en modo no síncrono porque no vamos a trabajar con el timer 3 en modo contador, lo vamos a hacer trabajar en modo temporizador. En todo caso, si es que hacemos trabajar el timer 3 en modo contador, igual este va a ser asíncrono, no se va a sincronizar entonces los pulsos del timer 3 con los pulsos del reloj principal, ¿sí? Luego elegimos el modo, les había comentado que colocando una T vamos a hacer que el timer 3 trabaje en modo temporizador. Y si es que colocamos una C, el timer 3 va a trabajar en modo contador. Esto mediante la habilitación o deshabilitación de los bits TMR3 CS, ¿sí? Esto para modo temporizador, cuando es igual a 0,
y si es que CS es igual a 1, estaremos trabajando en el modo contador. Luego tenemos que inicializar el registro TMR3 low y high con un valor específico, y este valor tiene que ser de 16 bits, ya que vamos a trabajar con el timer 3 en modo 16 bits. Por último, recién habilitamos al timer 3, ¿sí? Esto para la función nada más. Luego, ahora sí, expliquemos cuál es la lógica de nuestro programa. Listo. Entonces vamos a tener que prender y apagar un LED, ¿sí? Conectado al pin RD0 cada 500 milisegundos. Aquí está mal, no es cada 500 milisegundos, sino cada un segundo, ¿sí? O sea, 1000 milisegundos. Para esto vamos a usar el timer 3, para generar el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a generar una temporización de 1 milisegundo. ¿Sí? Vamos a generar la temporización de 1 milisegundo. Para generar esta temporización vamos a hacer que el valor del registro TMR3 sea de 65.286 y vamos a trabajar con un prescaler de 4. ¿De dónde estoy sacando estos valores? Pues de la fórmula que les había dejado aquí en la función del timer 3, ¿sí? Como vamos a requerir el tiempo de 1 milisegundo, entonces estoy trabajando con una frecuencia oscilador de 8 MHz. 4 entre 8 MHz, un prescaler de 8, y de allí obtenemos el valor de TMR3, que ya lo había calculado, y para este caso ese valor es de 65.286. Listo. Luego vamos a definir dos LEDs, LED 1 y LED 2. LED 1 va a estar conectado al pin RD0 y LED 2 al pin RD1, ¿sí? LED 0 es el que se va a encender y apagar mediante la temporización o el desbordamiento del timer 3. Y LED 1 se va a encender y apagar simplemente mediante la función de retardo delay, ¿sí? Luego voy a declarar una variable de 16 bits, la cual se llama contador. Luego llamamos a la función de inicialización del timer 3 con sus diferentes parámetros, como les había comentado, ¿no? El primero es para elegir si va a trabajar como contador o temporizador. Luego si va a trabajar en modo 8 o 16 bits. Luego elegimos el prescaler. Y por último elegimos el valor del registro TMR3. Aquí tenemos la función de interrupción por desbordamiento del timer 3. Sí, esto lo vamos a explicar en un momento. Pasamos a la función principal. En la función principal, lo primero que estoy haciendo es deshabilitar las entradas analógicas. Esto lo hago poniendo a 4 los 4 bits menos significativos, perdón, poniendo a 1 los 4 bits menos significativos del registro ADCON1. De esa manera deshabilitamos las entradas analógicas asociadas a los puertos A y B. Luego vamos a configurar como salidas digitales a los pines RD0 y RD1, ¿sí? Luego tenemos que habilitar, ¿sí?, la interrupción, las interrupciones generales, ¿sí? Después de eso habilitamos las interrupciones por periféricos. Seguidamente vamos a poner a 0 la bandera de desbordamiento por timer 3 y vamos a inicializar la interrupción por desbordamiento de timer 3, ¿sí? Listo. Después de eso tenemos que configurar nuestra función de inicio del timer 3. Le pongo una T porque voy a trabajar en modo temporizador. Le pongo aquí 16 porque vamos a trabajar con el timer 3 a 16 bits. Le pongo un 8 ya que el prescaler va a ser de 8 y el valor inicial de TMR3 va a ser de 65.286. Esto para alcanzar una temporización, como ya habíamos dicho, de 1 milisegundo, ¿sí? Perfecto. Después de eso, inicialmente el LED 1 y el LED 2 van a estar apagados. Luego vamos a pasar a la función principal. En la función principal vamos a conmutar el estado del LED 2. Esta conmutación se va a producir cada 500 milisegundos y este bucle es infinito. Esto se va a producir siempre. Pero, como hemos habilitado la interrupción por desbordamiento del timer 3, sin importar que este LED esté conmutando, siempre que nosotros lleguemos a la temporización de 1 milisegundo después de haber iniciado o energizado nuestro microcontrolador, entonces vamos a entrar a la función de interrupción del timer 3. En esta función de interrupción del timer 3, cada 1 milisegundo se va a incrementar la variable contador, ¿sí? Esta variable contador, después de haberse incrementado, se va a pasar a un condicional. En este condicional, if se va a preguntar si el valor de contador es igual a 1000, o sea, si es que ya llegó a un segundo. Si es que es así, entonces ahora que conmute el estado del LED 1. ¿Sí? Recordemos que en la función principal dentro del bucle while, el que está conmutando cada 500 milisegundos es el LED 2, pero dentro de la función de interrupción del timer 3,
vamos a hacer que conmute cada un segundo el LED 1, ¿sí? Listo. Pero esto siempre y cuando alcancemos que el contador sea igual a 1000. Si es que esto se produce entonces la conmutación del LED 1 y a la vez se reinicia el valor de la variable contador. Y si es que no, no hacemos nada, simplemente vamos a deshabilitar la bandera de desbordamiento del timer 3 y vamos a reiniciar el valor del registro TMR3 con su valor de offset, que es de 65.286, como ya habíamos determinado, ¿sí? Entonces, en otras palabras, vamos a llamar a esta interrupción cada un milisegundo y se va a incrementar cada un milisegundo el valor de contador y cuando contador sea igual a 1000, recién se va a producir la conmutación de LED 1, ¿sí? Y en eso consiste nuestro programa. De todas formas, yo les voy a dejar esta programación en la descripción del video para que ustedes puedan implementar más que nada esta función, ¿sí?, de configuración del timer 3. La he hecho así para que ustedes solamente ingresen estos pequeños parámetros y así de sencillo quede configurado el timer 3 para que no estén escribiendo todo esto. Si ¿sí? Simplemente copian esta parte de aquí en su código, ¿sí?, para su aplicación. Y simplemente aquí cuando llamen a la función declaran si va a ser contador o temporizador, el número de bits que va a trabajar o bueno, con qué bits va a trabajar su timer, con qué prescaler va a trabajar el timer y qué valor de offset le van a poner al TMR3. ¿Sí? Aquí tenemos la simulación que también la voy a dejar en la descripción. De todas formas, espero que este video les haya sido de ayuda. Ya saben, como siempre, ustedes también podrían ayudarme suscribiéndose al canal, comentando este video y dándole like. ¿Sí? Muchas gracias.